Fácil Sí, y sencillo. pero está bien que hablen, ¿o no? Sí, o pues, sea, ¿por qué no? Chatean. Es una relación de amistad. No, puedes... no, a ver, usted, Tito, no puede hablar con ningún otro programa. Yo veo pero Tito celular. No solo habla, yo... Tito va a festejar. Yo veo su chat y no tiene que haber ahí, cuidado, que esté ahí apareciendo, ¿cómo no que sé. Yo veo su chat? Usted le revisa. Richard Pereira, así, ¿no? Usted le revisa el chat cuando viene al mediodía. ¿No? Imagínate que aparezca ahí, no sé. Relación. Quique Rivera, que aparezca ahí. Diferente. No, yo me rayo, no, no puede ser no, posible. Hay durante la máquina, el tiempo y la vida que estás, no puede hablar con ningún otro programa. Hay un amigo en común que tenemos, Tanque, que me llama y no por eso significa que yo voy a ir a trabajar. Mire, lo manda al frente. No, claro, lo manda al frente. Usted también recibe mensajes, así que. No, yo de quién. De nadie. Ay, el Ahí está. Yo, ¿sabe qué? Alguien me manda un mensaje. Usted comparte prohibido. Cuarto. Usted no, comparte cuarto. Jamás, le digo, no puede ser posible, le digo. ¿Qué hacemos con este tema que es complicado? Porque, a ver, hablan. Entonces, si hablan, si hay amistad, cualquier rato sale, pues, che, me gustaría tenerte en el equipo, ¿qué te parece? Pero claro, contigo, profe, sabes que hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está, pues? A ver, yo digo, póngale atención. Los poemas de Ortega. Porque esto es como, a ver, esto es como el noviazgo también, ¿no? Si yo tengo mi novia, bueno, mi esposa en este caso, ¿no? Usted, Lucho, Tito, podrán tener la novia. Y tú, de pronto, te mandas corazones en Instagram con otra persona. Ah, no. No es tan respeto. O sea, es como si yo saliera acá a decir, la amo a Sandra, es el amor de mi vida. Nunca estaré bien sin ella, que es todo para mí. Y después me esté mandando corazones en el Instagram con la Wendy de Maroyo. Por decir cualquier nombre. O sea, no puedes. No. No se porte mal con su amigo. Por eso, no puedes. Es que yo digo, porque a ver, por ahí tiene alguien en los tweets de Ortega. Dice, claro. Hay que buscarse, pero los envío uno. Acaba último. De hacer la descripción tal cual, sí. O sea, ¿no? En el fútbol, claro. Es así de fuerte también. Las obviamente cosas. Que sí. Sí, sí. Obviamente. A ver, voy a poner aquí Michael Ortega. Ortega. Ahí está. Ya lo encontré en el Twitter. Pero, por ejemplo, mira lo que dijo el 21 de mayo. Estamos hablando de hace 10 días atrás. Al Tigre lo hace grande su gente y yo estoy muy feliz de pertenecer a esta gran familia. Mi compromiso sigue y tenemos compromiso mucho más grande juntos. Siempre voy a defender esta camiseta hasta el final. Gracias por el cariño y mil disculpas por mis palabras que no fueron las adecuadas. No tengo duda en su cabeza que yo estoy muy feliz acá y aquí no me voy a mover. Yo soy un atigrado más, en mayúsculas por si acaso, yo soy un atigrado más. Gracias a todos por sus mensajes de cariño y apoyo, los quiero mucho, ¿no? Uno, ¿no? Pero hay otro peor todavía, peor o mejor, como quiera entenderlo, ¿no? Estoy buscando ese, cuando realmente era una... ahí está. En el aniversario del Tigre, el 8 de abril, feliz aniversario mi Tigre querido, 116 años. Tigrecito, corazón amarillo, negro, tortita. No podría decirte si te amé desde el primer momento en que te vi. O si fue el segundo. No, ahí ya no pues. No, o el tercero, ¿no? O el cuarto. Pero estás ya en mi corazón. No sé si conocerte fue el destino o fue Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que las historias de amor verdaderas nunca tienen final. Tú eres mi casa. Te volvería a decir sí 1,000,000 de veces, Tigre y manitos con corazón. Espero seguir dándote todo de mí. @ Club de Strongest, vive el Tigre y viva toda la familia atigrada de corazón. A ver. ¿Qué le sorprende? Tito, después de esas dos declaraciones de no, amor, no, pero sí, están mandándote mensajito no, con Robato. A, no, olvídate. Yo también voy a decir una olvídate, cosa. Si es la, que hubo algo de eso. Yo también voy a decir algo real, de la vida real, o sea. También ves parejas que hay mucho amor y se ponen en las redes, sí. Te amo y no sé qué, y toda y la vida y juntos, sí. Forever y no sé qué, y al día siguiente este pobre tal cual que no sé qué, y lo manda al frente, y es terrible, es en horas. O hay parejas que nunca se mandan al frente, sí. Y nunca pelean al parecer, pero como digo, los corazoncitos de Instagram están en otros lados. El para siempre de una relación de pareja
es similar a lo que un jugador dice: nunca vestiría los colores del equipo del frente, de arriba a la térrima. Sí, es verdad. Lo mismo. Es verdad. Es un verso. A ver, como que todos siempre... viven, como que todos viven el presente, ¿no? Claro, porque hoy te amo, pero mañana no sabemos. El para siempre es ahora. Es eso. Ahora, sí. Dentro de esa lógica que por ahí estamos manejando en función de la pareja, y si los suegros te hacen la vida imposible, y si los cuñados te tratan mal, y la familia no empieza a tener la misma dinámica, porque si nos vamos al otro lado, también uno que le declaró el amor, que se ponía la camiseta incluso de vacaciones, que iba al gimnasio con la camiseta, vestido con la indumentaria del tigre, lo terminaron rajando, ¿eh? Entonces, que no termine sorprendiendo que esa relación de amor se pueda llegar a romper. Pero es lo que yo me parece raro, ¿no? O sea, Ortega con esos dos twitters, mira, Ortega con esos dos twitters, escúchame una cosa, si quieren en el discurso, porque en el juego creo que todavía le falta, a nivel Pablo Escobar, en el discurso a nivel Pablo Pájaro Escobar Olivetti, a ese nivel, en esos dos twitters, en el discurso a ese nivel, y la consecuencia... O sea, Flavio... Ahí es diferente, ¿me escuchaste una cosa? Ahí es diferente a Pablo. Pues. Sí, Flavio Robato, no, che, algún día pues en mi equipo, mirá, me gustaría traerte. Flavio, lo siento, yo soy del Tigre. ¿Y sabe qué? Amo al Tigre. Y puede estar un poco bien, un poco mal aquí, por ahí no estoy ganando como lo que se me puede ofrecer allá, pero soy del Tigre y quiero estar acá. Ah, pues entonces es lo que haría cualquier, por ejemplo, novia, novio, ¿no? Si te coquetea un lindo chiquillo, Sandra, no, ¿saben qué? Estoy casada con el Tanque, ¿no? Por supuesto, Tanque. No tendrá tu físico, ¿no? Va a tener algún momento. Está ahí, adentro de las abdominales, ¿no? Pero están ahí. Ahí, muy adentro, pero muy está, adentro. ¿No? Y lo mismo en el caso, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo. No debería existir el coqueteo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Billetera, señores, billetera mata galán, dicen, ¿no? Billetera mata galán. Así de sencillo. Es que es muy abierto, Robato, porque diferente sería, si hay alguno que me interese la vereda de frente, sí, claro, pero si Ortega, listo. ¿Quiere que sea hipócrita? Cuando se lo llevaron a un jugador del Tigre, ella tenía contrato antes, después de que terminó un campeonato. Fernando Saucedo. Así son las cosas, ¿no? Bueno, pero ahí está, por eso yo sé cómo se vive. La época que Fernando estuvo en The Strongest y iba a ir a Bolívar, yo estaba ahí, y digamos... Todos sabíamos allá adentro que se estaba yendo. Todavía no se sabía. ¿Por qué nunca me dijo? Porque sabe que yo no le contaba muchas cosas. Y todos sabían. Mi estaba ahí, le digo. O sea, ya estaba ahí. Y bueno, tampoco puedo decir de que se lo trataba mal. Es algo. Igual de Ramiro Vaca. Claro, ahora. Sí. Bueno, Ramiro Vaca, pero fue un lugar. Luego lo convencieron para que venga acá. Sí, sí, y todo. Es otra cosa. Pero esto es un pase directo. Es más o menos como Bejarano en su momento, ¿no? Del Tigre directo a Bolívar. Pero había una razón. A Bejarano... Había una pelea con César Salinas, que en paz descanse. Y acá puede ser Don César Salinas hasta lo trató mal, en el sentido de decirle, ¿sabe qué? No vengas con tus cosas y estas cosas. O sea, aquí respetas a la institución, respetas lo que se te puede dar, respetas eso. Te hemos traído de un club como Guavirá, donde eras nada, hacer mucho acá, jugar Libertadores, jugar, llegar a la selección y todas esas cosas. O sea, tienes que también ser agradecido y comprender que hoy no se te puede aumentar lo que tú querías, que no era $1,000, como decía Bejarano, porque en una entrevista hace poco dijo, me aumentaba $1,000 y me quedaba, no era pues 1,000, eran siquiera 7, 8, entonces es muy difícil para un club aumentar esa cantidad. Y si lo de Ortega va por el mismo lado. ¿Pero con quién? Porque a ver, el problema es con la dirigencia, con alguien de la dirigencia. Con Crespo. Pero ya sabe muchas veces cómo actúa él, o sea, es muy, no sé cómo decir, es muy seco, es muy tosco. A veces no sabe tratar a la gente. ¿Y cómo es Ortega? ¿Cómo se dijo algo? ¿Se pelearon? ¿Cómo es Ortega? Es súper, no sé. Pero a ver, yo le digo una cosa. Cristal, si hubiese, no sé si hubiese cómo existido decirlo. Un quiebre entre Ortega y alguien de la dirigencia, señor Crespo, don René Villegas, ¿no cree que nos hubiéramos enterado? Lo que pasa es que algunas cosas suceden muy adentro. ¿Qué dice Tito? ¿No cree que nos hubiéramos enterado? Quiere... Claro que sí. Sí, uno se entera. Pues, a ver, el quiebre de algunos referentes fue merced a la desatinada contratación de Pablo Lavallén que generó incomodidad en todos.
y a muchos les está costando recobrar su nivel futbolístico. Hay, una cosa, Triverio, Triverio, Rodrigo Ramallo, que venía en gran nivel de Aurora, ¿sí? Nunca recuperaron su nivel. Michael Ortega, que tampoco termina de recuperar su nivel, pero fue ese quiebre por esa desatinada, elección de traer a un Pablo Labellán que conocía cero del fútbol boliviano. No, además que creo que hasta los trataba mal a los jugadores. No, pero hay una cosa que dije hace rato, no necesariamente tienes que tener una discusión a gritos, digamos, por decirle Ortega Crespo. No siempre, eso es lo que yo le decía, para que la gente se entere y salga esto afuera. Es lo mismo, no sé, Carlitos le puede decir, Tanque, ¿será que hoy día me da permiso? Y tú le dices no, y Carlitos dice, ah, ya, bueno, Tanque, pero está molesto. O sea, no pasa nada, o sea, no es que hay una pelea, algo así. Pero sí ya te empieza a molestar. Depende de lo cristal que es Carlitos. Claro, claro. Pero ¿y cómo es Ortega? Es muy cristal, le digo. Claro, es que la molestia de Ortega, por eso le digo, no viene por lo futbolístico. Viene por un tema personal que sintió que hubo una falta de apoyo por parte de la dirigencia y va englomerado con lo que terminaba diciendo la intromisión de los hinchas dentro del club. Yo le voy a comentar por qué estaba molesto Ortega. Claro. Y pero por qué nunca dejó de estar molesto. Yo lo sé, pero estoy haciendo hora para que lleguemos a las 10 tranquilo. Le digo. Carlito, me acaban de pasar que también ya hubo llamada de atención desde el club a dos jugadores del Tigre. Llamada de atención, claro. Por bajo rendimiento. Los que se van a ir, o no los que se van a ir. No los que se van a ir, por bajo rendimiento. A ver, dos eso está. Propiamente. Me interesa, escuche bien, se lo compro. Pero antes de eso, estamos con nuestros amigos de Viguetas. Sismos resistentes y reforzadas Bunker, las únicas sismos resistentes del país, ya lo sabes, con certificación NB997 DIPNORCA, la única vigueta, sismos resistentes Bunker, y si es Bunker es de Tecnopreco, somos un ejemplo. Tecnopreco, tu socio confiable. Viguetas Bunker, garantía de rendimiento, seguridad en cada estructura. Y también en esta jornada estamos con el sabor argentino, el original. ¿Quieres probar la única y la mejor carne argentina directamente traída desde Buenos Aires al país? Un rico churrasco ahí justamente a la parrilla, más un matambre argentino o por ahí un lechón o también un pollo a la parrilla si estás un poquito a dieta, cuidando la salud y todo eso. Espectacular. Sabor argentino te trae el menú parrillero de lunes a viernes a 50 bolivianos, que te incluye además papas fritas, buffet de ensaladas y arroz con queso. Tienes de entrada un chorizo o una morcilla. Sabor argentino, el original. Ahora no tienes que viajar a Buenos Aires para disfrutar la mejor carne argentina. Un matambre, el delicioso chorizo artesanal, la morcilla, la provolita y mucho más. Todo con buffet de ensalada, papa frita y arroz con queso. ¡Qué delicia! Encuentra la mejor carne argentina en la avenida 6 de agosto entre Pinilla y Gonsalves, frente al Seguro Universitario. O reserva tu mesa al 751-94-318 y disfruta el verdadero sabor de la carne y la parrilla argentina. Solo en Churrasquería Sabor Argentino, el original. Bueno, basta de especulaciones, basta de sentimientos encontrados, basta de amor en vano. No, mentira, ¿eh? ¿Sabe por qué está molesto Ortega? No es por intromisiones de barras ni nada de eso. Es por una mala decisión que tuvo el presidente de Strongest en su momento. Cuando el Tigre contra viento y marea, como ellos dicen, contra todos, luchando, terminó logrando el campeonato el 2023, Sandra, después de prácticamente 7 años, ¿no? Ya había una molestia en el equipo por lo que pasó en materia dirigencial, que fue prácticamente la serruchada de piso del señor Ronald Crespo a Héctor Montes. Héctor Montes era el dirigente que los jugadores tenían arraigo en él. Ortega, Triverio y muchos más. No, ya hubo una molestia por eso. Molestia que, bueno, se terminó pasando porque al final ellos entendían de que no era una cosa que estaba en sus manos, de que es un tema que se manejaba a nivel amparo constitucional y todo eso. Y bueno, se terminó yendo Héctor Montes. ¿Cuál fue lo que rompió realmente un vaso ahí? El hecho de que a principio de año, después de haber salido campeones y todo eso, Ronald Crespo tome la terrible decisión, la peor decisión, de sacar a Cabanillas de la dirección técnica y traerlo a Labayén. Primero porque Cabanillas era el hombre que el grupo respaldaba,
Ortega y compañía. Y segundo, porque el señor Lavallén llegó a desarmar y a romper todo lo que se había armado con esfuerzo el 2023. Además de tener poca planificación, poca idea de trabajo, poco absolutamente todo. Ahí se terminó de romper ese vaso que estaba frágil, ¿no? Desde ese momento, Ortega nunca más fue el mismo. Y tampoco otros jugadores del equipo atigrado. Entonces, ese fue el peor error de la dirigencia. ¿Y sabe cuál fue todavía más el error? El dolor de haber perdido un campeonato, que era totalmente ganable para el Tigre, por la tozudez de un presidente que dejó al técnico hasta que el Tigre se elimine. Porque ya antes de eso hubo una conversación donde le dijeron, Presi, no va este técnico, no hay. Y Crespo tenía que haberse dado cuenta de que tenía que haber sacado a Lavallén mucho antes. Que los hacía viajar a los jugadores a San Antonio, 5 horas por carretera, avión incluido, y no los ponía, que lo banqueó Ortega, que lo banqueó a Triverio porque le dio la gana y no porque estaban en mal rendimiento, o sea, los banqueó a los referentes, ¿no? Destrozó el grupo. Y cuando Crespo tenía que tener el tino de sacarlo, lo dejó hasta que se elimine, o sea, hasta que se dio el gusto más o menos, ¿no? Entonces ahí se rompió todo. Y yo te voy a decir una cosa, no fue solo molestia de Ortega, fueron de muchos de los referentes, que hoy no sé si por ahí tendrían las mismas ganas de seguir en Strongheads, si tendrían otras opciones, como por ejemplo la que se está presentando con coqueteo público al Mago. Es por eso que yo decía, no es que voy a decir que el Mago juega así porque no quiere, pero hay jugadores que no podrían jugar mal ni aunque quieran. Pasó con Pablo Escobar, pasó con muchos jugadores, ¿no? Y si realmente juegan mal es porque algo muy fuerte los está molestando, hay una desazón muy grande por algo, y eso es lo que le está pasando. La falta de gol en el 11, ¿va por lo mismo? La falta de gol en el 11, no sé la verdad. La falta de gol en el 11, pero es algo totalmente sorprendente. Un gol pues que... Es lo mismo, pues es lo mismo. A ver, pongámoslo en limpio. Y lo dije antes, ¿no? El tema pasó por Lavallén. Toda la ruptura en el Tigre y el bajón de varios futbolistas pasa por Lavallén. Jugadores que todavía no han terminado, pese a ese cambio que hubo de Lavallén Rescalvo, Rescalvo lo conoce, pero todavía no han terminado de recuperar su nivel futbolístico, ¿no? ¿Y por qué con Lavallén? Porque Lavallén tenía jugadores favoritos en su equipo. A Lavallén difícilmente, o Lavallén difícilmente lo iba a poner pues al banco de suplentes, al Maxi Caire, o a Joel Amoroso, por más que no jueguen nada, y su rendimiento de estos jugadores en los primeros partidos era pésimo, en Die Strong, ¿no? Pero siempre constantemente titular, o ingresaban en el segundo tiempo, ¿no? Dándoles minutos. Y no les dabas minutos, por ejemplo, a un Bruno Miranda, que es el goleador que tiene el Tigre. De eso pues molesta, señores, ¿no? Porque cuando tienes tus jugadores son de tu país, o son tus coterráneos, los terminas metiendo siempre, independientemente de tu nivel. Ya había un grupo formado en Strongheads, el grupo que salió campeón. ¿Dónde lo borraron al Pito Sotomayor, Sandra Escobar? Lo borraron. Sí. Y fue vital para acompañar a Triverio, para conseguir el título. Cabanillas lo ponía. Claro. Sí. Ahí fueron esa suma de molestias que yo hacen que el grupo no esté bien. No es un grupo que se va para atrás, es un grupo valiente el de Strongheads. Y más la llegada de jugadores que ni aportan, ¿no? Uno se da cuenta, pues, a ver, si soy el goleador y me traen un jugador que supuestamente tiene que competir conmigo, pero que ni siquiera va a la banca muchas veces, olvídate, pues, ¿no? Y lo rajan a mitad de año. O sea, quizás por ahí negociaste vos un incremento. ¿Cuánto tiempo se terminó en negociar lo de Triverio? Acuérdese. Casi un mes. ¿No? Entre dimes y diretes. O sea, ¿qué te costaba vos decirle a Triverio, sabes qué? ¿Quieres 30? Por decir una cosa, cualquier número. Toma 30. Y no llegar hasta 25, 26, porque obviamente tienes que negociar sí o sí. Pero después te traen un jugador que ni siquiera patea la pelota.
y le estás pagando una buena cantidad, porque no creas que ellos no se enteran. Pero no hace nada, ni siquiera pues la tercera parte de lo que tú haces como jugador. ¿Y qué dices? A mí no me quisieron aumentar, pero trajiste a un muerto que no te responde en ningún lado. O sea, claro que te enojas, pues. ¿Verdad? Sí, pero si Tanque, usted lo dijo, ¿no? ¿Por qué demoran tanto en el tema de la renovación con Triverio? Porque Triverio, cuando habla con el director deportivo, y que fue exdirector técnico del Tigre, Triverio le dijo, sí, no hay problema, yo retorno. Mañana mismo retorno a Diez Trungas y firmamos un contrato, pero no. O sea, cuando ya lo botan a Cabanillas, ya lo sacan y le dan la dirección deportiva, Triverio ya lo piensa, porque usted lo dijo, y usted estuvo acertado. El equipo se sentía mucho más cómodo con Cabanillas como técnico que con otro. Obvio, ¿no? ¿Resaca? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de Droguería Inti.